Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a recuperar la guía que ya tenía bastante tiempo abandonada, que es la de Touché, las aventuras del quinto mosquetero, que empezamos ya pues, prácticamente hace un mes y que la verdad que se me ha retrasado más de la cuenta, pero bueno, no la iba a dejar aquí colgada ni a la mitad ni muchísimo menos. Y sobre todo teniendo en cuenta porque revisando la anterior entrega de la guía, me llegué a dar cuenta de que había alguna cosilla que se nos había quedado en el tintero. Si os fijáis dónde nos hemos quedado aquí ahora, acabábamos de hablar con el capitán de los mosqueteros, de la guardia, y os había dicho de que así ya habíamos conseguido el pase para poder salir de la ciudad, pero no es cierto, no tenemos ningún pase, no nos ha dado ningún pase porque, entre otras cosas, no se lo llegamos a pedir. ¿Y por qué no se lo llegamos a pedir? Porque todavía no lo necesitábamos. O sea, no hay ninguna razón que nos haga pensar de momento, con lo que llevamos de historia, que queremos salir de Rouen. O sea, lo sabemos porque queremos perseguir al famoso asesino, pero no tenemos ni idea de por dónde ir. O sea, que es complicado que pudiéramos pedir irnos a algún viaje además sin saber a dónde. Así que lo primero que vamos a hacer es precisamente conseguir la información necesaria para que tengamos algún lugar a donde desplazarnos. Pero de camino que nos vamos, pues vamos a intentar seducir un poquito más a Julieta. Para ello tenemos que mirar este carro, mirar el saco y observar la cuerda. Porque ahí va a estar un poco la clave del asunto. Lo que vamos a tener que hacer es un poco de palanca y de trampolín con ello. Una vez que ya lo tenemos analizado, pues lo único que tendríamos que utilizar es la daga para cortar la cuerda, que se caiga el saco en el carro, y si nosotros estamos subidos en la otra parte, pues pues nos hará de trampolín y podremos alcanzar pues el balcón de Juliet. Así que sin más, usamos la daga en la cuerda. Ahí estamos. Dale. Ahí estamos. Y bueno, aquí tenemos uno de los problemas que siempre he dicho de este juego, que algunas de las animaciones dejan mucho que desear, mientras que en otros detalles sí se atiene bastante cuidado. Bueno, la historia aquí con Julieta. Pues bueno, vamos a empezar con otro de estos momentos de gran cháchara que tiene este juego. Eso sí, con unos diálogos bastante hilarantes, como es el hecho de que van a estar hablando y Juliet van a estar hablando de distintos tipos de obras clásicas y demás, y alguna referencia graciosa. De hecho, van a hablar de Shakespeare y van a decir que no se acuerdan cómo se llamaba la muchacha protagonista de la obra Romeo y Julieta, cuando es el mismo nombre, incluso con un poquillo de cachondeo respecto a la literatura inglesa. Bueno, más allá de la historia que empiezan ahí a contar y del diálogo y todo eso, la clave del asunto es que aquí, pues como siempre, lo que queremos es echar un casquete. Entonces intentamos ligar con ella, y entonces lo que nos va a solicitar es que no lo que se merece una muchacha de la belleza tal como la que vemos en este puñado de píxeles, pues quiere un poema. Ese poema que vamos a tener que buscarlo más adelante. ¿Eso qué nos va a servir? Pues poco más o menos que para que nos dé calabazas, pero lo que vamos a hacer es recoger de encima de la cómoda que estáis viendo allí, una vez que terminemos toda esta cháchara, vamos a recoger un pañuelo que más adelante, en este mismo capítulo, pues nos va a servir para conseguir el poema que nos precisa Juliet. I shall be waiting to hear how I inspire you. Aquí, como veis, ahí empezaba ahí, miraba ahí las flores y demás. Donde vemos que el bueno de D'Artagnan ya ha intentado seducir a Julieta, como decía D'Artagnan y los mosqueperros, su amor es para Julieta, pues lo misma historia. Entonces, ahí estamos buscando, ¿verdad? Y ahí está el pañuelo. Recogemos el pañuelo
take this as a memento. What are you doing over there, monsieur? Y con esto, pues, prácticamente nos podemos ir. I trust you have not taken anything. Vamos a esperar a que Julieta se largue de aquí. Who, me? I would not dream of it. Vamos a hacer así el intento de bajar la escalera, no nos va a dejar, porque evidentemente si bajamos por la escalera nos va a coger el padre con el garrote y nos va a dar para el pelo. Así que optamos por lo más sensato, que es volvernos por donde no hemos venido. Después de que nos hayan hecho aquí la cobra de mala manera, pues nos vamos a ir de nuevo con nuestro amigo Henry y ya vamos a hacer lo que nos faltaba para poder empezar a viajar por las distintas ciudades que nos ofrecen. Bueno, la clave para el tema de los viajes, pues se encuentra en volver a donde está el herrero. El herrero nos va a dar la información necesaria para los viajes en general. De hecho, van a ser los puntos que nos van a servir para irnos de viaje, ya que vamos a viajar en carromato. Y la clave está en que el herrero es el que nos va a dar la pista, la clave para la siguiente ciudad. ¿Por qué? Porque ha sido testigo de hacia dónde se ha ido el misterioso personaje que había huido. Entonces, pues nos va a decir que se va a ir de camino a San Quintín. Y con eso, pues ya vamos a tener un nuevo punto de destino en nuestro mapa. Bueno, aquí mientras os voy a mostrar cómo podemos utilizar a Henry para que nos lleve una serie de objetos. ¿Veis? Yes, master. Whatever you say, master. Por si nuestro inventario se nos queda lleno. Bueno, aquí estamos con el herrero y aquí lo primero vamos a pedirle información sobre las salidas que se pueden hacer, cómo viajar en el juego y sobre todo sobre unas pistas nuevas que nos den un nuevo destino para ir. Just a moment, monsieur. Of course, monsieur. Have you seen anyone leave town in a hurry? Just a few of Juliette Renault's boyfriends. Hush, Manuel. Well, monsieur. Several people rode out recently. I'm looking for a strange man. Try a mirror. Manuel. Well, monsieur. There was a gentleman in a blue cape who sped off toward the San Quentin. ¿Veis? Ya tenemos aquí la pista clave. Spanish silver. Un caballero con capa azul y que ha pagado con plata española, que es la moneda que nos dio la pista al principio. Por lo tanto, sabemos que el posible asesino se ha dirigido a San Quintín. Aquí no aparece la ciudad correspondiente y ya es un nuevo destino. ¿Cuál es el problema? Que todavía no tenemos permiso para irnos, ni para poner en la cuenta de la armada pues los viajes que vayamos a realizar, porque como ya sabéis, estamos secos de dinero. Así que ahora le vamos a preguntar un poco sobre el tema del precio de los caballos y entonces estás diciendo que van a salir muy caro y que la única alternativa pues va a ser ir en carro. When is the next coach? They're leaving all the time, sir. Nobody can afford a private horse these days. How much is the coach? 2 francs, monsieur. Actually, I'm a bit short at the moment. You can talk. Yes. But I presume I can charge it to the regiment. All the rest of them do, sir. Pues nada, lo único que necesitamos ahora es ir a conseguir un pase. Y para eso, pues nos vamos a tener que ir de nuevo al cuartel general de la Armada y solicitárselo a nuestro mandamás como... como respuesta al favor que le hicimos antes cuando le encontramos su carta perdida a su amada. Así que nos vamos a dirigir al cuartel y vamos a ir a solicitar el pase. Como veis, toda esta parte que estamos haciendo, pues bueno, se podía haber hecho más rápido de primera, pero como sabéis, yo siempre, la mayoría del tiempo, me fío más de mi memoria que de otra cosa, y claro, nos pega estos fallitos que, en fin. Pero bueno, más o menos, lo vamos a hacer medianamente rápido. Así que volvemos a hablar con él.
capitán y nos va a dar el pase. De hecho, lo de bastante rápido es que, si sabemos realmente lo que hay que hacer en cada momento del juego, la verdad es que el juego es no es excesivamente largo. O sea, está más bien, sobre todo lo que se refiere a puzzles a resolver y demás, porque en realidad lo que se hace realmente largo es el hecho de que tiene un montón de diálogos, y aún así, que ya lo estáis comprobando, y aún así los tengo bastante reducidos, porque lo que sé que me puedo ir saltando de los diálogos, me los voy saltando para que los vídeos, pues bueno, no sean tan pesados y demás. Pero yo recomendaría de que si jugáis a este juego, pues vayáis probando las distintas opciones de líneas de diálogo, porque la verdad es que son, hay algunos de los de las conversaciones que son realmente divertidas. Así que ya tenemos nuestro pase, pues nada, ya podemos irnos de aquí. Así que volvemos por donde hemos venido, nos vamos hacia la zona del herrero y ya nos podemos ir. Bueno, aquí como veis me voy a quedar atascado con la puerta, porque resulta que lo que hay que hacer no es abrir la puerta, sino salir por la puerta, que son dos acciones un poco absurdas, que es otro problema que tiene este sistema, en el cual los verbos van variando según el objeto que obtenemos, y entonces a veces te quedas atascado en una cosa totalmente absurda. Captain, I need to ask you about something. Aquí hablamos sin parar, ya decía yo, pero ¿cómo demonios salgo de aquí? Si está, me había quedado pillado. Entonces ya, el verbo salir, y bueno, pues ya está. Yes. Eso es el tema muchas veces, que no penséis que una opción, o sea, una idea que tengáis de cómo solucionar uno de los puzzles no es válida. Es que a lo mejor no estáis utilizando el verbo exactamente, que se mezcla este problema de que los verbos son bastante variantes con el hecho de que la traducción a veces no es todo lo buena que podría desearse. So long. Así que sin más, nos vamos a ir a donde el herrero. De camino nos vamos a llevar ese martillo, que como buena aventura gráfica nunca hay que dejar la oportunidad de tener un martillo. Y ahora sí que sí, nos vamos a encaminar hacia nuestro primer viaje. Good day, monsieur. Aquí tenemos que volver a hablar con el herrero y contarle todo el rollo macabeo para que nos deje comprar una serie de billetes para el carruaje, y ya está. Bueno, os dije en el primer vídeo de que no se podía pasar la frase, que era muy repetitiva. Fue falso. El bueno Oscar Gay me lo indicó, que está muy atento a esto, y que es de agradecer que está muy atento a estos vídeos nuestros de las guías de aventura, y me indicó que lo que hay que pulsar es el espacio. Ya veis qué cosa más tonta, pero acostumbrado a los videojuegos de LucasArts, donde lo que había que darle era el punto para ir cancelando las frases del diálogo, pues yo empezaba al punto y ni se me ocurrió probar con el espacio. Pero bueno, con eso podéis quitaros la pesadez de la frase esa de inicio que dice cada vez que entra en una localización. Pues nada, aquí tenemos en el mapa, le damos a San Quintín, pero bueno, como está a tomar por saco, como se suele decir, pues a mitad de camino vamos a parar para descansar. Y vamos a meternos en una tabernilla que nos va a permitir, pues, descansar, tomar un refrigerio y poder dormir. Así que nos metemos aquí en esta posada. What kept you? Y que nos va a venir muy bien, porque nos va a dar otra pista clave a la hora de encontrar al caballero de la capa. All my food on the coach. I'm sorry, but it's a long journey, and I get so hungry that you resort to stealing. I know, master. What if the man in the blue cape is here? I expect he is on the road ahead of us, Henri. But we'll have a look around anyway. Y quien nos va a dar la clave. Come on, let's go in. Sobre dónde puede estar el caballero. Come on, Henri. De la capa azul va a ser ese cura tenemos ahí en primer plano. Y de hecho, básicamente, lo único que tenemos que hacer ahora aquí es la tabernilla. Entonces vamos a hablar directamente con el clérigo. Y vamos a intentar que nos dé alguna pista. Pero resulta que aquí el amigo Curilla tiene una prisa que se
se caga porque tiene que llegar rápidamente a Rouen para visitar la catedral. Entonces no nos va a querer contestar ninguna pregunta de todas de las que le podamos hacer, porque va a decir que está muy ocupado, que solo está pensando en llegar y ya está. Pues bueno, lo que vamos a tener que realizar una vez que terminemos este cachito de diálogo es mostrarle el folleto que nos dio el cura de Rouen, en el que se indicaba que la catedral se encontraba ahora mismo cerrada por obra. De esta manera, el clérigo no va a tener tanta prisa por irse y va a estar dispuesto a preguntar, a responder a cualquiera de las preguntas que le hagamos. Así que, sin más, ahora creo que le he entregado el papel, que no es, pero bueno, no os preocupéis. Tampoco tenemos todavía el inventario muy complicado. Le pasamos el folleto y entonces pues ya va a ver que la catedral está cerrada y que, por tanto, no tiene razón de ser que tenga tanta prisa que no puede ni contestar, aunque también te digo, de tragarnos para el joyo. Well, in that case, I've no need to hurry there. I can stay and have a little more to eat. Thank you, my son. Man of the cloth. So, my son, what can I do for you? Enjoying your meal, father? Bueno, aquí empezamos a entablar un poquillo de conversación para que termine saliendo el tema de si sabe si ha pasado por ahí el caballero de la regularly, my son. I like to stay for a few days to sample the cuisine. Good. Then perhaps you can help me. I'm looking for a man who may be involved in a murder. My goodness. What did this rogue look like? The man we are looking for wore a blue cape. He was seen leaving Rouen after the murder of a nobleman, and I'm sure that he came this way. Yes, I remember a man dressed like that. A most disagreeable fellow. Parece que me quedo un poco empanado. Venga, Jaime, dale. No, he just had one meal and left, I'm afraid. I'm afraid of the meals here, too. Do you know where he y aquí headed? Va a venir la pregunta clave. ¿Hacia dónde se dirige? Que no va a decir que es para Canta, San Quintín. Pero... What did he have to eat? I'm not sure. They have so little choice here. But I think he had the lamb. Master, do we have to talk about food? I feel quite unwell. That's it. I remember ahí now. Lo tenéis. Your man no was riding east with a message for someone. He had the lamb stew, and it made him sick. I told him to find a doctor or a monastery. I couldn't recommend any near here. Su escudero sabía que puesto enfermo y no le ha quedado más remedio que ir a buscar un monasterio. So he said he would look in Amiens. Entonces, pues, ha cancelado en un momento su... viaje a San Quintín y nos da pues un nuevo emplazamiento donde vamos a encontrar el monasterio, que se encuentra además a medio camino entre Rouen y San Quintín. Así que ya hemos terminado con aquí el amigo el clérigo, simplemente vamos a pedir una habitación para echar la noche y al día siguiente ya nos podemos encaminar a San Quintín. Aunque sabemos que la pista ahora que tenemos sobre el tipo de la capa azul se encuentra en la ciudad donde está el monasterio, pues tampoco vamos a irnos antes a San Quintín, que es lo que vamos a terminar haciendo en el vídeo de hoy. Vamos a realizar una serie de acciones que hay que realizar allí primeramente. Ya hemos echado el sueñecito y aquí un poquito más tenemos que hacer. Simplemente nos largamos de aquí y nos dirigimos hacia San Quintín. Come on. Well, I'm ready to go, Henri. I hate it when he gets all active. It makes me feel quite exhausted. Come on, Henri. Sin más. We have a long ride ahead. Nos dirigimos How para afuera. Exciting, el juego de Touché puede resultar un poco pesado, Henri, porque, por ejemplo, hay que dar muchas caminatas por sitios going, absurdos, Master? Como esta entrada Look de la taberna map, y demás, Henri. Que no tiene mayor importancia. Pero bueno, más We're o menos se puede pasar. Quentin. Nos vamos a San yes. Quentin. Y continuamos con nuestra aventura.
Y aquí vemos algo muy reconocible y que le está sonando. Y es que vuelve a haber otro herrero que va a tener básicamente las mismas funciones. Es decir, las funciones de poder vendernos los billetes y utilizar el carromato y demás. Como veis, es exactamente lo mismo y el escenario es prácticamente igual. Así que entramos a San Quintín y ahí vamos a intentar meternos en la taberna para conseguir algo de información. Pero tenemos el problema de que estos mosqueteros se nos están poniendo farrucos y no les sale de las narices dejarnos pasar. Así que todo aquí son siempre problemas, así que hay que buscar alguna manera de quitarlos de delante de la puerta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a simular pues un ahogamiento. Vamos a tirar el melón al río. Le van a pedir a Henry que vaya por él y los mosqueteros, pues en su afán de ayudar al pueblo francés, pues van a intentar ir a ayudarlo y entonces nos va a dejar vía libre para poder entrar en la taberna. Oh, look, my prize-winning five-pound honeydew melon has fallen into the river. Who can rescue it? Easy, lads. I'll take Ahí vamos, van todos los mosqueteros a evitar el ahogamiento del melón. Y entonces ya tenemos vía libre. You can't even swim. You are a thorough rogue, master. Thank you, Henry. It takes one to know one. ¿Cuál va a ser el problema cuando entremos en la taberna? Pues va a ser de nuevo poder salir, porque ahora lo que va a ocurrir es que se van a encabronar los mosqueteros y no nos van a dejar salir. Pero eso vendrá después. Primero vamos a resolver los asuntos de dentro, porque aquí lo primero que vamos a encontrar es la clave para conseguir el amor de Juliet, que es irnos al fondo de la taberna, como vais a ver ahora, y hablar con un curioso personaje que se encuentra allí, que no es ni más ni menos que un poeta que estáis viendo aquí, que está recitando cosas, y es ni más ni menos que Alejandro Dumas. Así que le vamos a pedir consejo al mismísimo Alejandro Dumas de cómo ligarnos a la macizorra. Y una vez que sabemos qué personaje es y que se dedica al mundo de la poesía, tenemos que conseguir que nos haga un poema para nuestra amada. Al principio no va a querer, le vamos a intentar comprar un poema y va a decir que necesita algo de inspiración. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir darle esa inspiración para hacerle un poema a Juliet? Pues simplemente le vamos a entregar el pañuelo que conseguimos de la habitación de la chica. Pero claro, hasta llegar a este momento, como siempre en este juego, pues tenemos que meterle un buen, una buena sesión de diálogos. Could you teach me how to write poetry? Teach you? A musketeer? Could you sell me a poem? A young woman in Rouen has captured my heart, and I'd like to give her an expression of my regard. Well, I do not believe that love can be bought, monsieur. I need inspiration, not money. Perhaps, monsieur, your talents lie outside music. Playing like that, his talents would be best outside the country. You really think so? Well, it's been a pleasure chatting with you. The same goes for me. I hope we meet again sometime. This hanky belongs to my Ahí loved tenemos, one. Le damos el pañuelo de Juliet y eso le va a servir para inspirarse y nos va a poder dar el poema correspondiente. Steady on, she's mine. This is just what I need. Now, let me see. Here you are and good luck. ¿Habéis visto que rapidito se inspira? ¡Hala! Ya tenemos nuestro poema y ya podemos dedicarnos a ligotear con la chavala. Y bueno, ahí vamos nosotros, todos felices, a salir para fuera de la taberna. Y ahora los mosqueteros pues se nos han puesto farrucos y nos dicen que naranjas de la China, que de ahí no se va ni Dios. Y encima, para colmo de males, tenemos ahí al capitán
That door leads to the kitchen. Bueno, a su mando superior, que es el que está ahí sentado en la mesa y que en principio pues, pasa olímpicamente de nosotros y no nos va a ayudar a que los mosqueteros se quiten de la puerta. Vamos a intentarlo aquí con un poquillo de diálogo, pero no va a haber manera. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues conseguir los favores de este individuo. ¿Y qué es la principal debilidad que tiene este hombre? Pues el alcohol. Así que lo que vamos a tener que hacer una vez que nos deje de hablar es dirigirnos hacia el tabernero y convencerle para que le regale una de las últimas botellas de brandy que le quedan a este personaje. El tabernero lo va a hacer sin mucho problema y no nos va a poner mucha pega, entre otras cosas porque el hecho de que estén los mosqueteros fuera es lo que les está haciendo que no venga ni un solo cliente a su taberna, por lo cual se está quedando arruinado totalmente y está deseoso de buscar una solución, así que no nos va a poner demasiada pega en ese sentido. Así que le vamos a pedir esa botella y con eso pues ya podemos entregársela y vamos a conseguir que dialogue con nosotros. No one like that has been in here, monsieur. But then, who has? What's going on here, landlord? Your tavern is deserted. It's those soldiers outside. They won't let anyone in. You're the first customer I've had for hours. I'll have the brandy. Just wait till you try it. Be careful, master. Wow. I told you. Is there any more? Just one last bottle. That officer has drunk the rest of my stock. Would you like me to see if I can get the soldiers moved? Could you? If they would just let some of my regulars in, I would be very grateful. Please give the officer the last bottle of brandy with my compliments. At once, monsieur. This is from the musketeer. Cheers. Ya tenemos nuestra botella. Thank you, innkeeper. That will be all. Let me know if there's anything else you need, monsieur. That door... A hablar con... aquí el amigo para convencerle de que nos deje salir. Excuse me, monsieur, might I have a word? Yes, of course. Look, about these men of yours. Y aparte de conseguir que se quiten sus súbditos de la puerta y nos dejen salir de aquí, que mandan a nadie de que nos hayamos quedado atacados en una taberna, pues tenemos que seguir charlando con él y hablar sobre las cartas que tiene sobre la mesa, en las que alguna está trucada, bueno, trucada no, marcada, es decir, para jugar al póker o para lo que sea, y conseguir que nos la ceda. No one dressed like that has been in San Quentin, monsieur. I knew it. We're in the wrong place. Shut up, Henri. Well, it's been a pleasure chatting with you. Anytime, old chap. Girls love this stuff. That door... What's that chap up to? Excuse me, monsieur, might I have a word? Yes, of course. How was that brandy? Excellent, thank you. Won't you join me? Don't mind if I do. What shall we drink to? To the war. To the defeat of the Huguenots. And to the triumph of the true church. At a guess, I'd say he was on the Catholic side. Be silent, Henri! Salt! Did you know that the famous Cardinal Guise is in Saint Quentin right now? What is your name, monsieur? I am Captain Roland Oderant of the 4th Foot. And this is Ensign Geoffroy of the Mucky Ear. Can't you find something useful to do? Look, could you do something for me in return? Name it. Could you speak to your men? Ask them to let the innkeeper's regulars in?
Consider it done. Thanks. I see you have some cards. Yes. They were confiscated from the lads outside. I was just checking them for marks. They use them to win fruit and veg from each other. Don't bother asking why. Could I have a look at those cards? Of course. Here. See the marks? Oh, yes. Very clever. Take that one as a precaution. Thank you. Where might I find the cardinal? The last I saw, he was heading for the church. Well, it's been a pleasure chatting with you. Anytime, old chap. Vale, come on, Henri. Ya estamos listos para irnos. If you'd be so kind, monsieur. What? Oh, right. Sergeant, let these men ya vamos a conseguir que nos dejen salir. Don't argue. Y sin mayor problema vamos a poder Thank irnos you, de nuevo a la calle. Y además con lo bueno de que el tabernero va Thank a venir you, a agradecernos lo que Take hemos conseguido de poder salir y nos va a regalar pues, una botella por los servicios prestados que nos servirá para más adelante. Y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la iglesia. Come on, Henri. Para continuar con nuestra aventura y poder hablar con el cardenal. Que tiene un vais a ver Come que on. Tiene un, Let's go. Aren't we un sospechoso even parecido con el These cardenal Richelieu. Look familiar. Come on. Well, Henri, ahí se me ha ido de las manos y me he ido por donde no debía, pero bueno. Come on, Henri, we're going to church. How exciting. Well worth delaying lunch for. Nos dirigimos a la iglesia, que simplemente había que pulsarla. Ya veis que a veces nunca se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer, porque yo estaba intentando pues darle a los distintos sitios de las calles y demás, y ya está. Bueno, una vez que estamos aquí en la iglesia, lo que tenemos que provocar es la entrada del cardenal Richelieu ese. Para ellos lo que vamos a hacer es coger el crucifijo y ya automáticamente nos va a venir un... va a aparecer él por ahí con sus secuaces, bueno, más bien que los secuaces, con una serie de mosqueteros. Y vamos a entablar una conversación con él. Bastante larga, pero que nos va a servir para ir introduciéndonos más en la historia y que además nos va a volver a dar un nuevo emplazamiento. Esta parte de aquí no es muy complicada, o sea, toda esta parte que estamos llevando ahora, porque simplemente lo que tenemos es que intentar desarrollar todos los diálogos posibles para tener más información para el futuro. Pero prácticamente, una vez que hemos cogido el crucifijo, ya no hay que hacer mucho más aquí. Vamos a hablar con el cardenal aquí un montonazo de rato, que aquí voy a dejar la conversación para que podáis ir enterando de la historia, y después de eso, pues simplemente tendremos que coger el candelabro. I think we had just established that, Sergeant. Very well. Seeing as you are so ignorant, monsieur, I shall introduce myself. I'm Louis, Cardinal of Guise, Bishop of Troyes, Bishop of Albi, Abbot of... No wonder there's so much unemployment. You have all the decent jobs. Very amusing. Now, monsieur, since you have the advantage, you'll be good enough to tell me your name? Very well. I am Geoffroy Lebrun, an ensign in the company of Captain Plainforce, the bravest of His Majesty's musketeers, based in Rouen. How fascinating. Now tell me, what brings you so far from Rouen? I'm looking for a murderer who may have traveled this way. Really? How awful. Who was the victim? A nobleman called De Purpler. De Purpler? But I know him well. How terrible. What makes you think his murderer is here in Saint-Quentin? Actually, we think he is in Amiens.
Then you must get there at once. The Protestants must not succeed in their plans. What makes you think De Purple's killers were Protestants? De Purple's castle guards the road from Le Havre, which, as you know, is held by the English dogs. Is this going to be a long history lesson? Will you be quiet, Henri? The Protestants plot the downfall of the king, and the English are helping them. Soon, my brother, the Duke, will lead the attack on Le Havre. But if the Protestants controlled De Purple's castle, they could block the attack and possibly even take Rouen. De Purple was a loyal Frenchman, a true Catholic. He was bringing me his will, naming the church as his heir in case of his death. I will do anything to get it back. I see. What can I do to help? If you find De Purple's killer, you may find the will. Bring it to me in Paris. You will serve France and be greatly rewarded. The best news I've heard all day. How do you feel about all this, monsieur? I don't understand religion. I fight for France. Catholic or Protestant, I shall destroy any who seek to damage our kingdom. How very patriotic. Well, the king will be very pleased. I'd like to help. Good. France will owe you a great debt. Good day, Your Eminence. Pues listo, ya hemos terminado aquí la charla, así que sin más tenemos que coger el candelabrillo ese o la vela, bueno, la palmatoria, madre del señor con la traducción. Wow, it's heaven. Que igual se llama así, pero bueno, que yo eso siempre le llamo vela o cirio o lo que sea. The church has altogether too much wealth. It's time it was distributed to the poor. Así que nada, aquí me he parado un poco porque voy a intentar irme por donde se ha ido el cardenal, pero es que eso no es la salida, eso es el sitio donde por donde él iría, donde tuviera que irse. Pero sin duda no por donde me tengo que ir yo. Que es por el mismo sitio que he entrado, que es pues en al lado izquierdo de la pantalla. Y ya con esto pues simplemente ya tenemos que desplazarnos hasta la siguiente ciudad. Así que, como ya os imaginaréis, pues lo que tenemos que hacer es dirigirnos al herrero para conseguir de nuevo coger un nuevo carruaje. Así que nos vamos por aquí, por donde hemos venido, nos vamos al fondo de ese escenario, es decir, ahí arriba del top. Fascinating, Master. Definitely food for thought. Y nos dirigiremos hacia el... Come on, let's go. Lugar donde trabaja el herrero para poder irnos. Y creo ya que con lo que hemos llevado con el vídeo de hoy, y además que hoy ha sido un poquillo así, creo yo, para los que lo estéis viendo un poco pesado porque ha tenido muchísimo diálogo, de momento lo vamos a dejar por aquí y ya en el siguiente vídeo ya veréis que hay un poquillo más de acción que en este. Ya... Os puedo asegurar que me he asegurado que no me he dejado nada en el tintero de momento, o creo yo, para que no nos pase lo mismo que la otra vez. Y con esto, pues simplemente os emplazo al siguiente capítulo de nuestra guía y, como no, al siguiente vídeo de nuestro canal. Espero que no tardar tanto para el siguiente vídeo de la guía. Vamos, ya digo yo que sí, porque si tardo tanto no vamos a terminar la guía hasta el año que viene. Y bueno, como siempre, pues siempre podéis hacer todos los comentarios que queráis e incluso pues proponer nuevos videojuegos para las próximas guías de las aventuras gráficas. Y por mi parte, pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.